Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Buenos y bendecidos días les dé Dios. Hoy estamos en este canal porque vamos a aprender a hacer este diseñito, amigas. Espero les guste y no olviden suscribirse a este su canal para que juntas aprendamos a hacer muchas cosas. Se me olvidó antes sacarle una foto para enviarles el diseñito, pero lo vamos a hacer, ¿ok? Vamos a hacer el diseño y para que ustedes lo puedan hacer. ¿Ok? Vamos a ver, lo vamos a ver así. No, ahí está, ¿ok? Pues vamos a comenzar. Bien, amigas, ahorita vamos a empezar cómo vamos a hacer el diseño de nuestra servilletita de una manera bien sencilla. Se ve muy difícil, se ve muy enredado, pero miren. Lo primero que vamos a hacer aquí es hacer una especie como de corazoncito, ¿sí? Pero, amigas, voy a agarrar un lápiz que me pinte un poquito más fuerte. Miren, con cualquier lápiz ustedes lo pueden hacer. Yo aquí lo veo perfectamente, pero ustedes no lo pueden hacer. Entonces voy a buscar para mí un lapicito que pinte más oscurito, ¿sí? Espero que sí se vea, ahí sí se ve, un poquito más, voy a subir, ahí está. Voy a hacer una especie así como de corazoncito de un lado, como un 3, ¿sí? Voy a usar el centro de mi hoja, porque voy a hacer una florecita y aquí voy a hacer una hojita. Ok, ahí voy a dejar mi hojita. Aquí voy a sacar cuatro rayitas, sería una, 2, 3 y 4. Ahí está. ¿Ok? Bueno, de aquí, miren, en esta parte de abajo, de en medio de mi hoja, voy a hacer esto. Voy a sacar una especie como de 6. Y de este otro lado, igual voy a hacer otro 6. Bueno, ahora voy a abrir aquí y voy a sacar. Voy a sacar así mi hoja. Voy a borrar. Ya saben, para eso tenemos nuestro borrador. Así. Aquí está. Ahí así nos tiene que quedar. Lo mismo vamos a hacer aquí. Voy a cerrar. ¿Sí? Y me queda mi hojita. Y en esta partecita de aquí voy a hacer algo así como una hojita media doblada. Ahí está, como el doblez de mi hoja. En esta parte, a la mitad de mi hoja, voy a hacer una especie como corazoncito y cierro. Otro corazón aquí y cierro. Aquí voy a hacer un número 6. Y voy a cerrar aquí. Y ya quedó mi florecita. Entonces voy a rayar con un pincelín para que vea muy bien mi florecita. Una vez que haya remarcado mi flor, me va a quedar esta forma así. Bueno, voy a agarrar un pellón. Ahorita voy a agarrar un pelloncito que tengo por acá. Para no ir a cortar más, para no perder tiempo. Voy a tomar mi pellón, no se fijen en las manchas. Voy a usar en el centro de mi pellón, un poquito, miren, voy a abarcar un pedacito aquí en el centro de mi pellón. Y aquí voy a rayar con un lápiz, así. Entonces voy a intentar recostar un poquito mi florecita. Y lo voy a repasar con un lápiz, ¿sí? Lo voy a repasar con un lápiz. Y aquí voy a empezar a trabajar para pasar mi flor a mi pellón. Sí. En esta solo voy a traspasar la florecita.
Ahí está. Ahí está mi florecita. No voy a traspasar este, el capullito que tengo aquí. No lo voy a traspasar. Nada más la flor. Y así. Así. Ok. Voy a mover nuevamente mi florecita. La voy a subir un poquito. Permítanme. Estoy pisando mi pellón con... A ver, voy a bajar. Y aquí arribita, miren, no muy arriba, aquí voy a hacer mi flor otra vez. Así, otra vez voy a hacer mi flor. Y esta la voy a hacer así y así. Aquí sí ya voy a hacer mi florecita. Ahora miren, ya tengo aquí mis dos florecitas dibujadas. Voy a volver a mover mi hoja ahí un poquito hacia afuera. Ahí está, nada más bajé y ahí se ve otra vez. Y la vuelvo a dibujar. Miren, qué fácil. Así. Aquí yo ya le puedo hacer una hojita como uno quiera. Si la queremos hacer igual, si no, pues así. Un poquito dándole diferente forma. Ok. Y listo. Aquí sí, ya dibujo otra vez mi botoncito de mi flor. Y ahí ya terminé de hacer mi diseño de mi flor. Y aquí me bajo mis ramitas. Ok. Así, saco otra ramita para abajo y aquí otra. Ahí estamos ya. Voy a dibujar aquí unas hojitas. Otras hojitas aquí. Una por aquí abajito, una larguita. Y otra aquí de este lado. Ahí está. Ya quedó. Miren. Bien, amigas. Si ya se dan cuenta, ya quedaron aquí mi ramito. ¿Sí? ¿Dónde está mi...? Ahorita les voy a enseñar el diseño que estoy bordando. Ya quedó mi ramito de flores. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es que por aparte, para que no se les dificulte, vamos a hacer la piletita con las palomas. ¿Ok? Voy a tomar mis medidas, bueno, voy a hacerlo aquí así, a la mitad de mi hoja. Voy a tomar mis medidas y mis medidas van a ser de acá, voy a hacer una rayita de 12 centímetros, aquí para acá, voy a hacer mis 12 centímetros, ¿ok? Y me voy a subir como un centímetro más y otra vez voy a hacer otra rayita igual, ¿sí? Y aquí voy a cerrar así y voy a cerrar así, ¿ok? Aquí abajo voy a hacer otra rayita. Abajo voy a hacer otra rayita igual aquí
y voy a cerrar. Voy a bajar. Aquí puedo hacer mis rayas normales hasta donde yo quiera, no importa. Okay. Así mis cuatro rayas. Esta va a ser mi filetita. Aquí encima voy a hacer mis palomas. Primero voy a hacer la paloma chiquita. Voy a comenzar aquí por la... la cabecita de mi palomita. Bajo. Una pequeña curva y bajo. Aquí. Bajo. Y bajo. ¿Ok? Una. Y aquí. Se supone que es la alita. Y aquí le voy a hacer una alita extendida porque así me lo pide el diseño. Es una pequeña curvita y salgo derecho. ¿Ok? Un poquito así. Y hago uno, dos, tres y cuatro. Aquí muchas rayitas. Miren, para eso tenemos el borrador. Si no nos gusta, ya saben, podemos. Espero si se esté viendo. Ahí está, miren, les voy a acercar. Ahí está mi palomita pequeña. Y aquí voy a hacer mi palomita grande. Voy a empezar por subir aquí así, una curvita, un piquito. Cabecita de mi palomita, bajo y así. Aquí voy a subir con una curvita hacia arriba. No lo voy a hacer tan elevado, ahí. Y aquí igual voy a bajar. Uno, dos, tres. Voy a ir bajando poco a poco. Así, lo que no nos guste, ya saben que lo podemos borrar, así, y aquí abajito vamos a hacer la colita de nuestra palomita. Y listo. Aquí el piquito ya quedó. Sus ojitos y su otra alita. Aquí vamos a ir bajando poco a poquito. Ya verán que ustedes poco a poco le van a ir agarrando. Ahí está. Y miren, así ya nos quedó nuestra palomita, nuestras palomitas así de rápido. Cuando ya repintemos todo, va a quedar perfecto. Lo voy a pasar a mi diseño. Van a decir, está dificilísimo, pero no está tan difícil. Voy a recalcar mi diseño, ya saben cómo, con mi pincel y regreso con ustedes. Voy a tomar un pincelín o un plumín, como ustedes le llamen. Vamos a rayar nuestra fuente. Déjenme ver si pinta. Sí, voy a rayar mi fuente para poder pasarla. Voy a repintar también mis palomitas.
Voy repintando. Perdón, aquí me fui un poquito chueca. Ok. Bien, amigas, pues ya una vez que la pinté, la voy a transferir a mi diseño, la voy a repintar acá, la acomodo, miren, ahí va a quedar, si se ve. Voy a repasarlo, la voy a pintar en mi diseño y les enseño el diseño ya terminado. La idea es esa, de que a ustedes se les haga más fácil hacer las cosas. Lo de menos es hacer aquí, pues ya nuestro listón, que ya lo harían ustedes a su gusto. Yo voy a hacer un listoncito aquí, voy a bajar, lo voy a hacer con lápiz, ya saben, por si no me gusta, lo borro, ¿ok? Voy a hacer mi listoncito que va aquí, ¿sí? Y bajo aquí así, como una S. Y luego otra vez aquí, pero, perdón, ahí voy repintando, miren, sí, aquí bajo otra vez, hago mi curva, bajo y así me voy a ir atravesando todo mi diseño y el listón es lo de menos. Ahorita ya ustedes lo van a ver, voy a poner otra vez mi pellón, voy a repintar todo, voy a traspasar, miren. Aquí pongo mi diseño y hago lo que tenga que hacer. Ahí está. Encimo mi flor en mi... Ahí está. Así me tiene que quedar. Espero les guste. Ahorita la voy a repintar ya toda completa y se las enseño. Y miren, pues así nos queda ya nuestro diseño terminado. Espero les guste, la hagan y ahí está para que ustedes la vean. Miren, voy a ponerlo aquí y voy a mover tantito mi cámara. Ahí está mi diseñito para que ustedes lo hagan, amigas. Espero les guste, lo hagan y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima, amigas. Bye.